decir que las condiciones de contaminación son poco favorables. El día de hoy estamos esperando alcanzar una máxima de 35, cielo muy nublado el día de hoy, al igual que para martes y para miércoles, 32 como temperatura máxima para el martes y 31 para el miércoles. Los siguientes 5 días de la semana persiste esta nubosidad, para jueves alcanzando los 33, viernes 34, al igual que para sábado, domingo 35 y el lunes una temperatura máxima de 37 a 38 grados. En el mapa de satélite vemos cómo hay una banda de nubosidad bastante espesa y vemos aquí también cómo está este canal de baja presión, al igual que de este lado vemos este otro canal de baja presión que nos está haciendo inyección de aire húmedo de los dos litorales, que es el Pacífico y del Golfo de México. Es por eso que estamos esperando lluvias en toda la zona occidente, en la zona centro y en el suroeste del país, como es el caso que estamos esperando lluvias para Cancún, Veracruz, Acapulco, con una temperatura máxima de 33 para Acapulco, 34 para Veracruz, 32 en Acapulco, Saltillo 31, en el territorio tejano, Dallas, cielo medio despejado alcanzando los 32, McAllen en los 34, cielo medio nublado. Guadalajara también se esperan lluvias alcanzando una máxima de 28, Chihuahua cielo completamente despejado alcanzando los 37 y para Tijuana mismas condiciones de cielo completamente despejado alcanzando los 24 grados como máxima. También en otros puntos importantes esperamos lluvias para Mérida, Oaxaca, Tampico al igual que para DF, para Mérida una temperatura máxima de 39, mucho calor para Mérida, Oaxaca 35, Tampico en los 33, DF 26. En el territorio tejano también no se descarta la probabilidad de lluvia para San Antonio en los 33, Laredo 36, Houston en los 32, Torreón 38, mucho calor también para Torreón, Mazatlán en los 31 y Hermosillo cielo completamente despejado alcanzando los 37 como máxima. El día de hoy el sol va a salir a las 6:51 y esperamos que se despide el sol a las 8:25 teniendo un total de luz solar de 13 horas con 34 minutos, y estamos esperando nuestra próxima fase lunar que sea una luna nueva entrando el miércoles 1 de junio a las 16:03 y recuerden, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Seguimos con más información de las noticias. Gregorio, gracias Michelle, ánimo, ya levántese, no se le vaya a hacer esta mañana 7. La temperatura actual se encuentra entre los 25 grados, una humedad del 71%, el viento en completa calma y una presión atmosférica en 1006 milibares. En el área metropolitana las temperaturas también se encuentran entre los 25 y 26 grados, como es el caso para San Bernabé en 25, al igual que para San Nicolás y Juárez, 26 en Escobedo, Apodaca, Guadalupe, también en los 24 Cadereyta, 26 para el Obispado, 25 en La Estanzuela, Cumbres en los 24, San Pedro también en los 24, Santa Catarina en 25 y García en los 24. Con 122 puntos IMECA quiere decir que esas condiciones de contaminación son poco favorables para García. Una temperatura máxima el día de hoy de 35 a 36 grados, cielo muy nublado para el día de hoy, igual que para martes y para miércoles, cielos muy nublados alcanzando una máxima de 32 para martes y de 31 para miércoles. Ya descansamos un poquito de esas temperaturas elevadas de los 40 grados, pero para lunes nuevamente vuelve a incrementar las temperaturas. Para el jueves el cielo sigue nublado alcanzando los 33, viernes 34, al igual que para sábado y para domingo, y como les comentaba, nuevamente lunes hay incremento en las temperaturas alcanzando los 37 grados. La salida del sol salió hoy a las 6:51 y esperamos su puesta a las 8:25, teniendo un total de luz solar de 13 horas con 34 minutos, y nuestra próxima fase lunar será una luna nueva que entra el miércoles 1 de junio a las 16:03. Y recuerden, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Ánimo y seguimos con más información de las noticias. Que siga la fiesta. Con 30 minutos, ya levántese, no se le vaya a hacer tarde. Mucho ánimo esta mañana. La temperatura actual en los 25, una humedad del 71%, el viento en completa calma y una presión atmosférica en 1006 milibares. Para el día de hoy estamos esperando alcanzar una máxima de 35, cielos muy nublado para martes y para miércoles, alcanzando una máxima de 32 para martes, de 31 para miércoles. Los siguientes 5 días de la semana, jueves también mismas condiciones de cielo muy nublado, alcanzando los 33 para jueves, 34 para sábado, para viernes y para sábado, 35 para domingo y para lunes, nuevamente el incremento en las temperaturas alcanzando entre los 37 y 38 grados. En el mapa de satélite vemos cómo hay una banda de nubosidad espesa y hay dos canales de baja presión que lo que está haciendo nos está inyectando aire húmedo de los dos
litorales del Pacífico y del Golfo. Es por eso que no se descartan las probabilidades de lluvias para el centro, el occidente y para el sureste del país, como es el caso de Cancún, Veracruz, Acapulco y Guadalajara, que no se descartan las probabilidades de lluvia. Dallas, una temperatura de 32, McAllen 34, las temperaturas están entre los 34 a los 30 grados. En otros puntos importantes vemos que Mérida, Oaxaca, DF, Tampico, al igual que San Antonio, no se descartan probabilidades de lluvia, las temperaturas están entre los 39 a los 21 grados como máxima. Nuestra próxima fase lunar es una luna nueva que entra el miércoles 1 de junio a las 16:03. Y recuerden, los imposibles de hoy serán posibles mañana. ¡Ánimo!